Bienvenidos a este nuevo capítulo de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a analizar el tema del de sistema digestivo. La clase pasada analizamos el tema del de sistema nervioso. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en el sistema digestivo. Este video es el segundo de una saga de videos en donde estaremos hablando acerca de los sistemas de nuestro cuerpo. Obviamente comenzamos con la jarra del bien beber y con el plato del buen comer, pero nos estaremos enfocando en todos estos sistemas para dar relevancia acerca de la importancia de alimentarse correctamente y de cuidar nuestro cuerpo, sobre todo en esta época en donde tenemos que cuidar nuestro sistema y nuestro cuerpo de una manera más precisa. Y obviamente necesitas conocer cada parte de tu cuerpo y cada uno de los sistemas que están trabajando en este momento en tu cuerpo para que puedas cuidarlo de una mejor manera. Y bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Estaremos en la página número 47 de la sección de ciencias naturales del libro Activa y Construye de la compañía AMCO. Así que vamos a comenzar con este nuevo tema. Estaremos analizando cada una de las partes del sistema digestivo para que pongas mucha atención. Tenemos la, la lengua, las glándulas salivales, el esófago, el estómago, el hígado, el páncreas, el intestino delgado y grueso, la vesícula y más partes de nuestro sistema digestivo. Pero para ello, primeramente, tenemos que analizar... ¿Qué es el sistema digestivo? El aparato digestivo o el sistema digestivo es el conjunto de órganos conjunto, es decir, distintos órganos son parte de este sistema. Es el conjunto de órganos encargados del proceso de la digestión. ¿Qué es la digestión? Tú te estarás preguntando. Es la transformación de los alimentos. Cuando nosotros consumimos ya sea nuestra manzana, nuestro plátano, nuestro alimento del día, nuestra comida, nuestra cena, desayuno y demás, todos esos alimentos son transformados y obviamente separados de cierta manera, gracias a la digestión, lo que nos sirve y lo que no nos sirve. Muchos de los alimentos que consumimos, no todo es aprovechable, solamente lo esencial de cada uno de los alimentos son aprovechables. De hecho, aquí menciona la palabra absorbidos, son absorbidos y enviado cada uno de los nutrientes por nuestro sistema eh, circulatorio, por el torrente sanguíneo, en donde cada uno de los nutrientes van a cada uno de los órganos para que puedan aprovechar los alimentos que acabas de consumir. Lo que no sirve, lo que no funciona. Pasa a, un, a una parte llamada el sistema excretor, en donde todos esos desechos se van prácticamente saliendo de nuestro cuerpo, ya sea por la orina o por el, las heces fecales. Entonces, la comida se va transformando y se aprovecha lo que se tiene que aprovechar y lo que no se desecha. Entonces, cada uno de los alimentos que tú estás consumiendo tienen una aportación importante. Por esa razón, al principio de esta temporada, en el área de ciencias naturales, que es una nueva sección en este canal, te platiqué acerca de la importancia de comer adecuadamente, la importancia de beber las cosas que tienes que beber y obviamente de manera adecuada. Mencionábamos que el agua es importante, las frutas, las verduras y demás, y que hay cosas que no son necesarias, como por ejemplo el café, las bebidas alcohólicas, los refrescos, no son necesarios. Puedes vivir sin ellos. De hecho, en la jarra del buen beber, eh, tenemos que en su gran porcentaje es el agua y que lo demás no es necesario. El agua, en cambio, sí es muy necesaria, pero lo demás no. Entonces, los demás alimentos también tienen su, su prioridad. Hay elementos que son prioritarios, como las verduras, las frutas y distintos alimentos que te mencioné en el plato del buen comer. Pero hay cosas que no sirven. Por ejemplo, hay cosas que, como las papitas, los alimentos de procesados, de origen, este, toda esta parte que les llaman alimentos chatarras, no son importantes para tu cuerpo, no son relevantes, no aportan nada. Por esa razón tienes que ser muy selectivo a la hora de comer, porque cada uno de los nutrientes son absorbidos y lo demás se va desechando. Pero recuerda... Recuerda que hay cositas que se van quedando en tu cuerpo. Por ejemplo, si comes demasiada, si consumes demasiados alimentos grasosos, esa grasita queda almacenada en tu cuerpo y tienes que después hacer mucho más ejercicio para poder sacar toda esa grasa que hay en tu sistema. Pero bueno, más adelante estaremos hablando acerca de la actividad física y de los músculos para que puedas ent entender más cómo funciona esta parte de las grasas. Y bueno, comenzamos el día de hoy con la boca. La boca es nuestra primera parte de este camino llamado sistema digestivo. Y bueno, en esta parte de la boca hay varios componentes. Por ejemplo, la boca tiene ahí esta parte de los dientes, cuya función principal de los dientes es moler cada uno de los alimentos que estamos consumiendo. Están los incisivos que obviamente se dedican a hacer esos cortes que, que tienes que hacer en los alimentos. Los caninos son los que están a un laditos, que son como colmillos que permiten desgarrar aquellos alimentos que tienen que ser desgarrados, como la carne. Y en la parte eh, inferior tenemos lo que son. Las muelas cuyo propósito es moler cada uno de los alimentos que estás consumiendo. Fíjate, inclusive en la misma estructura de los dientes está una funcionalidad específica. Realmente hay una ingeniería detrás de todo esto. Sin embargo, la lengua también tiene un, un propósito en especial. Las lenguas lo que hacen es que todos los alimentos, ya una vez molidos, pasen directamente a esta parte que se llama la faringe, que la faringe va a hacer que vaya avanzando al siguiente paso del sistema eh, digestivo. La lengua es parte importante porque también tiene distintos puntos de papilas gustativas que permite saborear cada uno de los platillos que te están sirviendo a la mesa. Obviamente nuestro cuerpo no solamente eh, funciona de manera mecánica, sino que también toma en cuenta los detalles como esas eh, terminaciones nerviosas para poder disfrutar lo que comemos. Nuestro cuerpo fue diseñado no solamente para cumplir mecanismos, sino también para disfrutar. En este caso, las papilas gustativas permiten disfrutar cada uno de los alimentos que estamos consumiendo. Y esto está relacionado con el sistema nervioso. ¿Te acuerdas que el sistema de nervioso nos permite tener toda esta interacción con nuestro entorno y sentir todo lo que está pasando a nuestro alrededor? Bueno, ahí está conectado con la lengua. La lengua también está generando saliva para que obviamente los alimentos puedan pasar con mayor facilidad a la faringe, al esófago, al estómago y pueda continuar con su camino. La saliva es ese, es ese líquido, es ese fluido que permite el paso de los alimentos por nuestra garganta. Entonces la saliva también tiene un propósito. Bueno, la boca también es conocida como cabida bucal, es la abertura corporal por la que se ingieren los alimentos y está ubicado en nuestra cabeza. Entonces ya conocimos un poco más acerca de la boca. Tanto los dientes como nuestra lengua tienen un propósito en específico. Ahora vamos a pasar a esta, eh, a esta sección que es la faringe. Una vez que los alimentos ya fueron molidos y ya fueron disfrutados, gracias a nuestras papilas gustativas. La faringe es una estructura en forma de tubo que ayuda a respirar y está situada en el cuello. Por ella pasan tanto el aire como los alimentos, por lo que forma parte del aparato digestivo y también forma parte del aparato respiratorio, que es el que veremos la siguiente clase. Entonces, aquí tenemos la faringe, eh, su propósito es abrir paso para que obviamente los alimentos puedan eh, llegar al siguiente nivel, porque el primer nivel ya sabes que es el masticarlos, disfrutar los alimentos y de ahí pasan a la faringe. Aquí tenemos el ejemplo de cómo esta pizza deliciosa la está disfrutando y directamente va a la faringe una vez molida. Bueno. Continuamos con el esófago. El esófago es este tubito en donde los alimentos van pasando directamente al estómago. El esófago es una parte del aparato digestivo formada por un tubo muscular de unos 30 centímetros, lo que mide más o menos tu regla, que comunica la faringe con el estómago. Entonces, ese tubito... Por ahí pasan los alimentos, los alimentos que ya están molidos pasan y gracias obviamente a los fluidos que segregamos, que fueron todo esto de la saliva, permite que los alimentos puedan avanzar de manera instantánea. Y no sé si te acuerdas del, del sistema nervioso, una parte en donde analizamos lo que son los movimientos voluntarios y los movimientos involuntarios. Los movimientos voluntarios son aquellos que tú puedes producir y que estás consciente de ellos, como el caso de masticar. Cuando tú masticas los alimentos, obviamente son movimientos voluntarios. Sin embargo, este movimiento que hace es el esófago, que es pasar los alimentos por este tubo y llevarlo al estómago para empezar ese proceso de transformación de los alimentos, lo hace de manera involuntaria. Tú no estás consciente de que ese, ese procedimiento está pasando, ¿ok? Es, es algo que nuestro mecanismo ya tiene desarrollado. Y bueno, este es el esófago. Ahora, el estómago. Este es el estómago. Ya cuando el alimento pasa por eh, el esófago, llega directamente aquí, al estómago. El estómago es un órgano en el que se acumula comida y varía de forma según el estado en el que se halla y habitualmente tiene la forma de una J. ¿Cuál es la función del estómago? Bueno, en el estómago pasa todo este proceso de transformación de los alimentos, en donde se separa lo que no me sirve y lo que sí me sirve. Gracias a los ácidos que libera nuestro estómago, toda la comida se puede descomponer, se puede transformar, se puede triturar para que obviamente ya se haga esa separación de lo que nos funciona y de lo que no nos funciona. El estómago es muy, muy importante. El hígado, el hígado es, el mayor, la, es la mayor víscera del cuerpo, pesa 1500 gramos y consta de cuatro lóbulos: derecho, izquierdo, cuadrado y también el caudado. El hígado es donde se provocan las enfermedades por el consumo indebido del alcohol. Cuando una persona decide tomar, inmediatamente estamos dañando lo que es el hígado esto verde es la vesícula biliar que también tiene un propósito en cuanto al consumo de las grasas y bueno el hígado es muy importante cuando una persona decide tomar bebidas alcohólicas esto es lo que directamente se está dañando entre otros órganos de el sistema nervioso también del sistema eh, circulatorio y digestivo. Prácticamente el, el alcohol daña muchas partes del cuerpo. Por eso mencionábamos en la jarra del bien beber que el alcohol no es necesario consumirlo, tampoco las bebidas energéticas ni los refrescos ni, de, ni demás bebidas que son procesadas. Realmente lo único que necesitas es agua. Y bueno, continuando con nuestro camino, este es el páncreas. El páncreas es una glándula íntimamente relacionada con el eh, deudeno. Es decir, el origen mixto que segrega las hormonas a la sangre para controlar los azúcares y el, y el jugo pancreático. El páncreas se dedica a atender toda esta parte de los azúcares. El hígado era para esta parte de las grasas y demás, el páncreas es para la azúcar. Cuando una persona este, no tiene en óptimas condiciones su páncreas, tiene que tomar la insulina de manera alterna. En, en cambio, cuando una persona tiene su páncreas en óptimas condiciones, la insulina la segrega solita. Entonces la insulina ya no tienes que inyectártela, sino que solito está trabajando. Pero cuando el páncreas tiene alguna falla o es también un mal cuidado de él, porque también puede ser una falla de que por nacimiento, por alguna condición, el páncreas no tenga esas funcionalidades al 100%, pues obviamente nosotros ya tenemos que tomar la insulina de manera inyectable por otro método. Si, si te fijas, entonces el páncreas, si no está bien cuidado o si no tiene las condiciones correctas, necesita de una atención alterna. ¿okay? Ahora, el intestino delgado y el intestino grueso, ambas tienen funciones diferentes. La parte más larga del tubo digestivo, a través de sus paredes, paredes los nutrientes pasan por la sangre. El intestino grueso se, in se inicia a partir de la válvula ileocecal en un fondo de saco denominado ciego. Estos intestinos tienen un propósito importante porque de ahí se van absorbiendo todo lo que es funcional y todo lo que puede aprovechar el cuerpo humano y realmente todo lo que va a desechar. Eh, recuerda que todos los nutrientes pasan por los conductos eh, sanguíneos en donde van directamente a los órganos que lo necesitan. Y bueno, curiosidades. Cuando comemos los alimentos como el pan, carne, vegetales, estos no están en una forma en que el cuerpo pueda utilizar para nutrirse. Los alimentos y bebidas que consumimos deben de transformarse en moléculas más pequeñas. Por esa razón, a pesar de que la boca mastica y muele cada uno de los alimentos que nosotros estamos consumiendo, no es la etapa final para poder digerir. No, tenemos que pasar por el estómago, en donde el estómago hace ese proceso de descomposición para que obviamente las células y también todos los nutrientes que... Tiene que absorberse, se absorban por el torrente sanguíneo y obviamente pueden llegar a distintas partes y a los distintos órganos que lo necesitan. Sin embargo, todas las eh, partes que no necesitamos se van directamente a la zona de excretor. Bueno, esta es la parte final de este funcionamiento y de todo esto del sistema digestivo. Sin embargo, aún no terminamos, ya que hay una parte importante que quiero que veas. En tu libro AMCO. En la página número 47, que es la que voy a compartir en este momento, tenemos ahí distintas partes del sistema digestivo, distintos órganos. Para las personas que no saben en qué página estamos, estamos en la página número 47. La página número 47 de nuestro libro AMCO. Bueno, ahí tenemos en esta parte el sistema digestivo. Eh, aquí en pantalla te voy a compartir los nombres de todos y cada uno de los órganos del aparato digestivo. Ahí está. Y vamos a hacer como un pequeño repaso de todo lo que aprendimos el día de hoy. Eh, cuando los alimentos llegan a la primera parte de, nosos, de nuestro sistema digestivo, esta parte rociada se llama boca, compuesto por, ya sabes, los dientes, la lengua, toda esa cavidad bucal en donde pasa todo este proceso de saborear y moler los alimentos. Okay, recuerda que los dientes, cada uno de los dientes que tenemos tiene una función. Los incisivos son los que están adelante, que son los que permiten cortar los alimentos que estamos consumiendo. Los caninos, que son los colmillitos que tenemos, nos permite desgarrar la carne que estamos consumiendo. Y los molares son las muelas que nos permite triturar y moler. Cada uno de los alimentos que estamos consumiendo. Esta zona amarilla son las glándulas salivales que permiten eh, liberar eh, saliva para que esa saliva también permita que los alimentos puedan pasar a la faringe y al esófago. La, la saliva es como esa, eh, ese líquido, esos fluidos que permiten que la comida pueda avanzar a su siguiente estación. Entonces, las glándulas salivales son las que permiten liberar esa salivita que obviamente nosotros tenemos al momento de comer. Inclusive se liberan cuando empezamos a oler alimentos muy ricos. Empezamos a liberar salivita y empezamos como a, a desear ya comer pronto. Entonces, de ahí pasa a la faringe. La faringe forma parte del sistema digestivo y forma parte del sistema respiratorio. Por aquí pasa el aire que respiramos y también por aquí pasa los alimentos que consumimos. De ahí de la faringe, el, el alimento pasa por este tubo que aproximadamente mide 30 centímetros de longitud. Este tubito se llama esófago. El esófago tiene el propósito de simplemente conducir los alimentos directamente al estómago. ¿Ok? el estómago el estómago es esta bolsita en donde recibe todos los alimentos el cual nos permite descomponer gracias a, los, eh, a todos los ácidos que libera el estómago para poder descomponer los alimentos obviamente en esta función está el páncreas el páncreas ayuda a lo que es el, los azúcares y el hígado para toda esta parte de las grasas en especial la vesícula biliar entonces, tanto las grasas como los azúcares, el páncreas y el hígado tienen algo que ver, ¿ok? Esta parte verde es la vesícula biliar, esta parte rojita es el hígado. Y aquí abajito, abajo del estómago, tenemos lo que es el páncreas. Este tubito donde los alimentos ya salen de aquí, de, de esta parte del estómago, se llama el duodeno. Es este tubito que está aquí, duodeno. Esta parte verde es el conducto biliar que conecta entre el páncreas y el hígado, pero todo esto verde es la vesícula biliar. Bueno, ya cuando el, eh, toda esta parte de los alimentos pasan por el duodeno, llega a estos dos, que es el intestino grueso y el intestino delgado, que tienen la función de absorber todos los nutrientes. Todos los nutrientes para que puedan ir directamente a la sangre. Por la sangre es el conducto donde circulan todos los nutrientes, todas las vitaminas, todos los minerales, toda esta parte que el cuerpo necesita y lo manda a los distintos canales, a los distintos órganos que lo necesitan. Esta partecita, esta colita, es, es el apéndice, muy importante y obviamente ya lo que ya no necesitamos va por el recto y directamente al ano para poder liberarlo ya sea por la orina o por el excremento, ¿ok? Recuerda que la orina y el excremento ya son las cosas que ya no utilizamos, son los líquidos y las partes sólidas que ya no utilizamos porque ya todo lo absorbió nuestro cuerpo gracias al intestino grueso y delgado, entonces aquí tenemos lo que es el aparato digestivo, ¿ok? Muy importante. Bastante, bastante importante. Entonces, volviendo a nuestra página número 47 del libro AMCO, podemos entender algo: que las partes de nuestro sistema digestivo son bastante fáciles de ubicar, ya que una vez entendimos la primera imagen que te compartí, aquí está, lo vuelvo a compartir. Ya que nosotros entendimos esta imagen, es muy fácil identificarlo en una imagen donde vengan solamente las líneas. Entonces aquí en esta parte te va a ser muy útil para tu examen de ciencias naturales. Y bueno, con esto concluimos. En conclusión yo puedo decir que el sistema digestivo es bastante útil para la hora de separar lo que nos sirve y lo que no nos sirve de los alimentos que consumimos y también es la fuente para que nuestros órganos puedan estar sanos y obviamente puedan estar al 100%. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima con un nuevo video de Ciencias Naturales. Muchísimas gracias.